El día de hoy vamos a continuar con las pruebas de función pulmonar, en este caso, pretismografía. Entonces, tenemos que decir que la pretismografía corporal es una prueba de mecánica de la respiración, cuya principal medición directa es la capacidad funcional residual, que corresponde al volumen del gas intratorácico medido al final de la expiración a volumen corriente estable. Se realiza adicionalmente una medición de capacidad vital, de volumen corriente, de capacidad inspiratoria y de volumen de reserva expiratorio. Estas mediciones permiten calcular la capacidad pulmonar total y el volumen residual. Entonces, en la imagen de la derecha podemos ver una representación gráfica de lo que es esta prueba, de lo que es la pletismografía corporal. Entonces, los volúmenes y las capacidades que se van a medir con respecto a las maniobras que se realicen. Entonces, tenemos que saber que la palabra pletismografía se deriva del griego pletismo, que significa una ampliación. Los resultados de esta prueba serán útiles para confirmar restricción, patologías restrictivas. La pletismografía corporal es un procedimiento que permite realizar la medición de la capacidad funcional residual y la resistencia de las vías aéreas. Entonces, tenemos un sistema que constará de un habitáculo hermético en el que el sujeto pues, va a estar sentado, dos manómetros para determinar las presiones, un medidor de flujo conectado a una cabeza, el neumotacográfica a través de la cual el individuo pues, va a respirar y una válvula eléctrica que se va a cerrar en el momento de la medición. Entonces, aquí tenemos dos imágenes que nos van a mostrar lo que es el pletismógrafo corporal. Entonces, a la derecha podemos ver el habitáculo hermético donde el paciente estará sentado. Miramos cómo hay el neumotacógrafo y la válvula eléctrica que se cierra al momento de la medición. Y a la izquierda, pues miramos cómo trata de esquematizar lo que se realiza en esta prueba. Entonces, tenemos la F del flujo del volumen del pletismógrafo, que en este caso es el que está en el cuadro como un BP, la presión alveolar como PA, el BL, el volumen del pulmón, PP, la presión del pletismógrafo. Tenemos un cuadro que está rayado, como lo podemos ver, que es la cabeza del neumotacógrafo, y un cuadro negro que es la válvula eléctrica. Entonces, y en la imagen del medio podemos ver que cuando esta válvula se cierra, ya en este caso es la variación de la presión alveolar, medida como PA, y la variación de PP, medida como presión del pletismógrafo. En cuanto a la medición de la resistencia de la vía aérea, pues esta medición se va a basar en la ley de Ohm. Es posible calcular la resistencia de las vías aéreas mediante los datos obtenidos por la pletismografía. Dicha medición se va a basar físicamente en la ley de Ohm, la cual establece que la resistencia es igual a la diferencia entre las presiones obtenidas en cada extremo del conducto. En este caso tenemos P1 y P2, dividida entre el flujo a través de este. Entonces, que se va a representar como F. Entonces, P1 será la presión en el extremo proximal de la vía aérea, que será similar a la atmosférica. Y P2 es la presión en el extremo distal de la vía aérea, la cual se obtiene fácilmente por la ley de Boyle, puesto que se conoce la diferencia de volumen. Y F se va a medir directamente mediante el neumotacógrafo. Entonces, pues la ley de Ohm, como lo sabemos, pues fue aplicada y creada en cuanto a la corriente y a la electricidad. Sin embargo, esta no sirve para aplicarla cuando tengamos flujo. Y en este caso, pues es el flujo de aire el que nos va a ayudar. Tenemos también la ley de Boyle. Entonces, según esta ley, los productos de la presión por el volumen en los dos compartimentos que están separados por la válvula eléctrica, en este caso son invariables en cuanto a la cámara del pletismógrafo y del tórax. Durante la maniobra se realiza el registro de los cambios en un escritor
XY, en un eje XY, en el que en X se van a inscribir los cambios de volumen y en Y los cambios de presión. En cuanto a las indicaciones de esta prueba, nos va a servir para la confirmación y cuantificación de la restricción pulmonar, la confirmación y cuantificación de la hiperinflación pulmonar y cuando hay atrapamiento aéreo, y para monitorización y vigilancia de enfermedades con fines clínicos o de investigación. En cuanto a las contraindicaciones, tenemos el infarto, que sea reciente, la insuficiencia cardíaca, la inestabilidad cardiovascular, que tenga el paciente taquicardia en reposo, una frecuencia cardíaca de más de 130 latidos por minuto, que el paciente haya tenido cirugía de tórax o de abdomen menor a 4 semanas o cirugía de ojos o de oído menor a 8 semanas, que tenga tuberculosis o influenza o cualquier infección pulmonar que esté activa, hemoptisis, aneurismas, embarazo avanzado que sea complicado, que el paciente tenga una salud precaria, que tenga traqueostomía, sonda pleural, o que tenga un requerimiento continuo de oxígeno suplementario que no pueda suspender durante la prueba, o que las condiciones del paciente pues no permitan introducirlo a la cabina, por ejemplo la claustrofobia, la parálisis corporal, que tenga soluciones parenterales o aditamientos médicos que no puedan introducirse a la cabina del pletismógrafo. Tenemos algunas indicaciones para el paciente. Entonces, tenemos que decirle que debe evitar el tabaquismo 2 horas antes, evitar el uso de prendas restrictivas del tórax, como chalecos, corsés o ropa muy apretada. Debemos recordarle que debe mantener su medicación de base, que no requiere ayuno la prueba, pero se recomienda alimentación ligera 4 horas antes, que debe evitar hacer ejercicio intenso antes de la prueba. Y es recomendable para nosotros pues, aplicar un cuestionario breve con antecedente de tabaquismo, exposición a humos o polvos, o historia de enfermedades o trauma torácico pulmonar. Debemos tomar medidas antoprométicas, medir estatura, tomar el peso y registrar estos datos. Debemos ajustar la silla en la que se encuentra dentro de la cabina, permitiendo pues, para que el paciente permanezca sentado con el tórax y cuello en posición recta, con los pies apoyados sobre el piso, y pues debemos adecuar la altura del sensor de flujo para que el paciente alcance la boquilla sin extender o flexionar el cuello. Debemos explicar y demostrar la maniobra de pletismografía. Entonces, esta es la maniobra. ¿Me confirman si se está viendo el video? Entonces, debemos iniciar por explicar el procedimiento que se va a realizar, enfatizando las siguientes indicaciones al paciente. Primero, pues deberá mantenerse sentado dentro de la cabina, con el tórax y el cuello en posición recta, con ambos pies apoyados sobre el piso. Puede mover el sensor hacia adelante o atrás para tomar la boquilla sin flexionar o extender el cuello. Antes de iniciar la medición, debemos colocar la pinza en la nariz. Debe sostener las mejillas con ambas manos. Esto pues, nos permitirá que las mediciones no tengan artefactos. Recordarle que la boquilla debe sostenerse con Angie, los dientes. Qué pena interrumpirte, pero no por el chat que no se ve el video. De pronto les recuerdo a los asistentes que deben darle clic. Si no les carga, deben darle clic, por favor, ahí en el play. Intenten de esa manera, por favor. Muchas gracias, Carlitos. Listo, ya dicen que ya se está proyectando, Ángel. Dale. Ok, vale. Bueno, debemos recordarle al paciente que se debe sostener la boquilla con los dientes sin morderla o meter la lengua y debe sellar los labios alrededor de esta. Debe respirar normalmente a través de la boquilla de 3 a 10 respiraciones a volumen corriente. Posteriormente, debemos explicarle que la boquilla será cerrada por la válvula eléctrica. Debemos recordarle que no debe asustarse, que esto solo durará algunos segundos, durante los cuales el paciente debe respirar rápido y superficial, aproximadamente una respiración por segundo. Cuando se vuelva a abrir la válvula, debemos pedirle al paciente que inspire profundamente hasta llenar sus pulmones y posteriormente expire de forma relajada hasta que
se le indique que la medición ha terminado. Debemos ocluir la válvula al final de la expiración cuando el paciente se encuentre en un nivel pues normal en cuanto a la capacidad funcional residual. Para las mediciones deben contar con los siguientes criterios de repetibilidad para considerarlas pues aceptables. Primero, tiene que tener una varianza menor al 5% en las maniobras de ITGB, de volumen de grasa intraabdominal, aceptables o bien posterior a las mediciones solicitando respiración relajada a volumen corriente hasta obtener 5 curvas que sean regulares y reproducibles en un análisis visual. Entonces, podemos pues observar ahora en el informe cómo son las curvas que sí son reproductibles y que podemos nosotros interpretar. No te escuchamos, Ángel. Dale, ya, perdón. Ok, entonces cuando pasamos al informe, más o menos esto es lo que debe contener el informe. Entonces, a la izquierda vamos a ver cómo es la pletismografía y las maniobras que se deben realizar. Entonces, tenemos más o menos de 3 a 10 respiraciones a volumen corriente. Una vez nosotros pedimos que se cierre la válvula, entonces vamos a realizar una inspiración, como miramos aquí que sube la curva, y después el paciente pues va a expirar el aire, pero a un ritmo normal, no será forzado como lo es en la espirometría. Entonces miramos que hay varias líneas de varios colores, entonces, que no tiene una gran variación entre ellas, sino que están como superpuestas entre ellas. Esta es una curva, pues, que será reproductible. Tenemos la imagen del medio, que es una tablita en la que nos va a servir para reportar los valores obtenidos, en la cual, pues, van a estar, por ejemplo, los valores absolutos de los volúmenes y capacidades pulmonares expresadas en litros con 2 decimales y en condiciones de presión ambiental y temperatura corporal. Tendremos los valores absolutos y los porcentajes del predicho de las 3 maniobras aceptables, que incluya la capacidad funcional residual, que también nos incluya el volumen corriente, la capacidad pulmonar total, el volumen residual y el volumen de reserva expiratoria. Tenemos que el volumen residual será igual a la capacidad pulmonar total, el promedio menos el mayor valor del volumen corriente. Entonces, esta tablita pues, es como que nos va a simplificar a la hora de inscribir pues, nuestras mediciones y para que sea también más fácil interpretarlo. Y al lado derecho vamos a encontrar la inscripción de los ejes X y Y en cuanto a presión y volumen. Tendremos estos bucles que sabemos que están bien tomadas porque no hay variación, porque no encontramos artefactos que hagan que estas líneas estén separadas, que no estén superpuestas entre ellas. Y en cuanto a los criterios de calidad, igual que en la espirometría, pues va de 1 a 6 los grados, teniendo como la mejor calidad el grado A. También pues tenemos que tener la información suficiente para que el responsable de la interpretación pues pueda evaluar la calidad de la prueba. Tenemos que tener los datos demográficos de identificación y antropométricos y el origen de los valores de referencia. Siempre tenemos que tener en cuenta esto a la hora de interpretar según la ecuación que nosotros hayamos utilizado. En cuanto a las limitaciones de esta prueba, pues
Primero está que el estándar internacional no emite recomendaciones específicas respecto a valores de referencia. Es posible que la capacidad funcional residual se sobreestime en pacientes con obstrucción grave al flujo aéreo. En estos pacientes, la presión alveolar no se transmite de forma adecuada a la boca durante la oclusión, lo que el cálculo pues, sobreestimará este volumen. La maniobra de volumen de gas intratorácico es difícil de realizar en algunos pacientes y requiere cooperación pues, de los mismos, debido a que al cerrar la válvula eléctrica pues, vamos a sentir una presión y el paciente debe seguir respirando. Entonces, nosotros debemos darle la confianza, explicarle al paciente para poder lograr unas buenas maniobras, unas adecuadas maniobras. Y pues el exceso de gas abdominal puede llevar a sobreestimaciones del valor de la capacidad funcional residual. En cuanto a la interpretación, pues la interpretación de esta prueba, de la petismografía corporal, se va a basar en la valoración de la capacidad pulmonar total y del volumen residual, el valor promedio, en relación a un valor predicho, que está ya sobreestimado. La valoración del atrapamiento aéreo puede realizarse con el volumen residual por arriba del límite superior normal o con los índices de volumen residual sobre capacidad pulmonar total o de la capacidad inspiratoria sobre la capacidad pulmonar total. La petismografía debe interpretarse siempre en el contexto de la espirometría. Se considera una petismografía normal cuando los valores de la capacidad pulmonar total se encuentran entre un percentil 5 y 95. Esto pues, es aproximadamente de un 80 a un 120 del valor predicho. Si el valor de la capacidad pulmonar total se encuentra por debajo de este percentil, en este caso menos de 80, se va a confirmar la restricción pulmonar. Se considera leve cuando la capacidad pulmonar total está entre 70 y 79, moderada entre 60 y 69, moderadamente grave entre 50 y 59, grave de 35 a 49 y muy grave con valores de menos del 35%. Entonces, pues ya para finalizar, tenemos que tener en cuenta estas pues, patologías. Entonces, que si está menos del predicho, menos del 80%, vamos a confirmar una enfermedad restrictiva. Que tenemos enfermedades de tipo esqueléticas, neuromusculares, en cuanto a la pleura, al intersticio y al alveolo. Entonces, por ejemplo, en las esqueléticas, la cifoescoliosis o el pectus excavatum. En cuanto a la neuromuscular, una esclerosis lateral amiotrófica, un Guillain-Barré. En cuanto a lo pleural, pues que tengamos líquido, tumor o un fibrotórax. En cuanto al intersticial, que haya inflamación o tumores. Y en lo alveolar, que haya edema alveolar o embolia grasa. Cuando en esta prueba de pletismografía corporal tenemos más de 120%, podemos decir que hay una sobredistensión o hay atrapamiento aéreo. Y pues nos puede sugerir otro tipo de patologías. Y recordar las enfermedades obstructivas, el asma, el enfisema, la bronquitis, la bronquiolitis, las bronquiectasias y la fibrosis quística. Bueno, ¿me confirman si ven la diapositiva de DLCO, por favor? Dale, Carlitos. Vale, gracias. Bueno, entonces, para iniciar hablando de DLCO, primero tenemos que pues, definirlo. Básicamente lo que es el DLCO es un test de respiración única para la capacidad pulmonar de difusión de monóxido de carbono. Lo que se refiere a DLCO son las siglas en inglés y para que ustedes se acuerden, muy fácil es que inicia por una letra D mayúscula, entonces eso va a significar pues difusión de monóxido de carbono. Entonces, básicamente es eso, es medir la capacidad que tienen los pulmones de hacer la difusión del monóxido de carbono. Ya les voy a explicar más adelante por qué de monóxido de carbono y no de otro gas. Es importante también recalcar que este test, esta prueba también algunas veces se la refiere como transferencia de monóxido de carbono o TLCO. Sin embargo, acá se realiza pues es la DLCO y algunas veces, no siempre, en lo que se diferencian estas dos es que la DLCO se mide en mililitros por minuto por kilopascales y la TLCO se mide en mililitros por minuto por milímetros de mercurio. Sin embargo, acá
pues me atrevería a decir que en nuestro continente se realiza pues la DLCO y se mide en mililitros por minuto por milímetro de mercurio. Bueno, entonces, ¿qué mide la DLCO? La DLCO básicamente, como lo dije anteriormente y un poquito más a fondo, va a medir las propiedades de la membrana alveolo capilar para el intercambio de oxígeno desde aire alveolar hasta los eritrocitos en los capilares alveolares. Muy bien lo explicó nuestra compañera Gabriela Bastidas en la fisiopatología de los mecanismos de la insuficiencia respiratoria, donde nos mostraba todos esos mecanismos de la difusión entre el alveolo y el capilar alveolar. Entonces, básicamente, eso es lo que se mide, el intercambio que hay del oxígeno hasta los eritrocitos desde los alveolos. Para ello, es muy importante tener en cuenta esta ley, que aunque parezca muy enredada y aunque parezca muy, muy complicada, créanme que es muy difícil, muy fácil. Lastimosamente no puedo aquí mostrar mi cursor, pero vamos a ir siguiéndola de izquierda a derecha. Entonces, lo que significa V-gas va a ser la velocidad del paso o del flujo de un gas, y vamos a irnos a hablar de proporcionalidades. Entonces, esta velocidad del paso de un gas va a ser directamente proporcional con la S, que significa la superficie de la membrana, y también va a ser directamente proporcional a la diferencia de presión de dicho gas entre ambos lados de la membrana. Esto es lo que significa P1 y P2. Y también a su constante de difusión, que es lo que va a significar la D, ¿vale? Mientras que es inversamente proporcional al espesor de la membrana, que está representado en esta ley, por la E. ¿Listo? Es importante tener en cuenta que, a su vez, la constante de difusión es directamente proporcional a la solubilidad del gas en la membrana, y es inversamente proporcional a la raíz cuadrada de su peso molecular. ¿Pero qué significa esto, chicos? Que digamos que esta es la ley de la cual va a depender la difusión de un gas, aquí nos refiere cualquier gas, a través de las proporcionalidades que ya se los mencioné. Se habla pues de la constante de difusión, de las presiones de la difusión de este gas, de la superficie y del espesor de la membrana. ¿Y por qué es importante saber esto? Porque, como ustedes se van a dar cuenta en las siguientes patologías que nosotros vamos a mirar, muchas veces se afecta tanto la superficie como el espesor de la membrana. Y es aquí donde nosotros vamos a presentar que nuestros pacientes van a tener un DLCO aumentado o un DLCO disminuido, y ya más adelante en esta exposición les vamos a explicar qué implica cada una de estas cosas. Entonces, ¿qué se encontró? Se encontró que básicamente hay algunos gases que no necesariamente dependen de estas variables o de estos factores que acabé de mencionar en la ley de Fick. Y aquellos que sí dependan de estos factores se van a determinar factores de membrana, ¿ya? Es decir, vuelvo y repito para que quede muy claro. La velocidad del paso de un gas, la superficie, el espesor de la membrana, la constante de difusión y sus presiones van a ser factores de membrana, ¿listo? Sin embargo, hay algunos gases que tienen una mayor facilidad de difusión, ¿ya? Y esto no se explicaría si nosotros nos podemos saber estos factores. Entonces, ¿cómo es que estos gases son capaces de difundir con mayor facilidad? Entonces, es a través de factores circulatorios. ¿Y cuáles son esos factores circulatorios? Pues básicamente, digamos que existen otros que dependen exclusivamente del volumen de sangre contenido en los capilares pulmonares y de la velocidad de reacción química de cada gas con la hemoglobina. ¿Por qué? Porque, como ustedes saben, pues nuestros eritrocitos lo que llevan en su interior pues es hemoglobina, y van a haber algunos gases que van a tener una afinidad mucho más grande, como es el caso del monóxido de carbono, y por ende, este monóxido de carbono, digamos que no se limita a los factores de la ley de Fick, sino que va a estar fundamentado por la velocidad a la que el gas reacciona cuando entrar en reacción con la hemoglobina. ¿Listo? Entonces, esperando que esa partecita ya quede un poco clara, vamos a despejar esta ecuación de la ley de Fick. ¿Por qué? Porque, como les dije anteriormente, esta ley de Fick nos habla de cualquier tipo de gas. Y como nosotros queremos es ver la capacidad de difusión del monóxido de carbono,
Entonces, lo que nosotros vamos a ver aquí, como lo pueden ver después de la flecha roja, es que esta va a depender tanto de las presiones del gas como de la velocidad, ya no de cualquier gas, sino del monóxido de carbono. Por ende, nosotros vamos a decir que al despejar la ecuación de la ley de Fick, la ecuación de la DLCO va a ser la velocidad de difusión del CO2 sobre la presión alveolar del monóxido de carbono sobre la presión alveolar del monóxido de carbono. ¿Listo? Entonces, ¿cuándo se indica nosotros le tenemos que pedir a nuestro paciente o remitir hacia el neumólogo para que ellos le puedan pedir pues, la DLCO? Vamos a tener que está indicada para la evaluación de disnea o de hipoxemia, para la evaluación de enfisema, para la evaluación de evaluación de presencia de enfermedades pulmonares intersticiales, para la monitorización de enfermedades pulmonares intersticiales reconocidas, para hacer diagnóstico diferencial de volúmenes pulmonares de tipo restrictivos, para la detección de enfermedades de la vasculatura pulmonar y también para la evaluación del deterioro de la discapacidad pulmonar. Asimismo, desglosándolo de una manera más específica, vamos a evaluar este tipo de enfermedades como, por ejemplo, el EPOC, agentes ocupacionales de nuestros pacientes como la asbestosis, silicosis y algunos metales cuando los pacientes, pues, por su trabajo están expuestos, cuando también hay exposición, pues, digamos, por sustancias orgánicas como las neumonías por hipersensibilidad, por drogas como la amiodarona, el metrotexato, la nitrofurantoína, entre otras, y también cuando se asocian a radioterapia o quimioterapia por cáncer, y también no se puede descartar las de razón idiopática. También podemos cuantificar la discapacidad asociada a las enfermedades intersticiales del pulmón y podemos evaluar el compromiso pulmonar en enfermedades sistémicas como la esclerosis sistémica progresiva, la enfermedad mixta del tejido conectivo, el lupus, la artritis reumatoide, la sarcoidosis y el síndrome de Sjögren. Entonces, cuando está, digamos que la prueba no tiene ninguna contraindicación, a no ser de que el paciente no sea capaz de realizar la DLCO. Sin embargo, van a existir algunas contraindicaciones relativas que, pues, digamos que van a ser un poquito obvias. ¿Por qué? Porque si nos ponemos a leer de arriba hacia abajo, digamos que la prueba va a estar limitada en muchos equipos cuando los pacientes tienen una FVC de menos de 1.5 litros. ¿Por qué? Porque estos pacientes al tener esa FVC muy seguramente pues estén muy restrictivos. Cuando hay pacientes que tienen toxicidad por monóxido de carbono, si estos pacientes tienen monóxido de carbono y nosotros lo vamos a poner a inhalar una combinación de gases que contienen monóxido de carbono, pues lógicamente no lo vamos a poder hacer. Además, también es importante recalcar que los pacientes deben tolerar respirar sin oxígeno suplementario, ya que este se debe suspender por lo menos 10 minutos antes de la prueba. Ahora bien, ¿cuál es el equipo que se utiliza para realizar pues, la DLCO? Entonces, básicamente es un equipo que se va a conformar por un analizador de gases. Va a tener también un neumotacógrafo que va a medir pues, el flujo y el volumen. Y lo que les decía, abajo si ven esa como bala, parecida a una bala de oxígeno pequeña, ahí es donde se va a encontrar el conjugado o la mezcla de gases que se va a componer de un gas de prueba, del monóxido de carbono que usualmente es al 3% y de un gas trazador, o sea, un gas que le permite seguir de cierta u otra manera pues, la medición de estos parámetros y estos gases pueden ser helio, pueden ser metano o pueden ser neón. Es importante tener pues, presente condiciones de los pacientes, como aquellos pacientes que realizan pues, ejercicio intenso, que están en posición supina, que tienden a tener pues, como hábito de tabaquismo, la presión alveolar de CO2, la carboxihemoglobina, esos pacientes presentan poliglobulia, o si necesitan de oxígeno suplementario, pues por más de 10 minutos. ¿Cómo nos van a reportar la gráfica, la DLCO? Entonces aquí pueden ver ustedes a la izquierda que nosotros al paciente le vamos a pedir que haga unas respiraciones normales. Generalmente el tiempo total que se debe demorar el paciente en realizar estas respiraciones es de 6 segundos. Después va a ser una inspiración profunda,
que debe durar aproximadamente 4 segundos o menos, y es ahí donde el paciente va a inhalar el compuesto de gases como el compuesto de gases, pues, que les expliqué anteriormente. Debe hacer esa inhalación y vamos a pedirle al paciente que sostenga el aire o que entre en un periodo de apnea por lo menos por 10 segundos. Esto la máquina, cuando lo hace, empieza a hacer un temporizador de 10 segundos, y al final le pedimos al paciente que haga una expiración normal. No es una expiración forzada, sino es una expiración lenta, y por eso ahí se menciona que debe ser de aproximadamente 4 segundos o menos. Es importante, como les decía, que muchas veces, pues, se utilizan el preparado de gases. Aquí está mal y hay que corregirlo. Es el monóxido de carbono, es al 3%. En este caso, como gas trazador, utilizaron el helio al 10% y también oxígeno al 21%. Es muy importante tener en cuenta como básicamente, digamos, es como la trazabilidad del gas y del aire que se encuentra en el espacio muerto, y también del gas alveolar, que generalmente puede ser para el espacio muerto de 750 a 1000 cc y para el gas alveolar de 500 a 1000 cc. Hay unos, cuando nosotros realizamos esa prueba pulmonar, de función pulmonar, hay algunos, como lo dije desde el inicio, hay algunas patologías que nos van a hacer que se reporten valores bajos de DLCO, como por ejemplo las enfermedades pulmonares obstructivas, como es el enfisema pulmonar o la EPOC de tipo A. La fibrosis quística también nos puede arrojar pues valores bajos de DLCO. Eso en cuanto a las obstructivas. En cuanto a las enfermedades pulmonares intersticiales, nos puede arrojar valores bajos la sarcoidosis, la neumoconiosis, asbestosis y silicosis, la neumopatía intersticial idiopática, la alveolitis alérgica extrínseca, las neumopatías intersticiales inducidas por drogas, la linfangitis carcinomatosa, las enfermedades colágeno-vasculares, como son las que ya les mencioné anteriormente. Y eso en cuanto a enfermedades pulmonares intersticiales. En cuanto a enfermedades de la vascularización pulmonar, es muy común verla en hipertensión pulmonar primaria, en tromboembolismo pulmonar agudo y recurrente, y en obstrucción tromboembólica crónica. Y hay algunas misceláneas, como por ejemplo la valvulopatía mitral, el infarto agudo del miocardio, la insuficiencia ventricular izquierda, el embolismo graso, la ingestión de alcohol, la inhalación de cocaína y la adicción a drogas por vía parenteral. Cuando nosotros vemos que hay un DLCO disminuido, debemos medirlo de acuerdo al grado de severidad. Entonces, este artículo nos arroja que básicamente nosotros vamos a medir el grado de severidad en leve, moderado y severo. ¿Cómo? A través del porcentaje del valor teórico del DLCO. Entonces, si nos arroja un valor de mayor al 60% y menor del límite inferior normal, vamos a decir que está en un grado de severidad leve. Si está mayor de 40 a 60%, vamos a hablar de un grado de severidad moderado, y severo si está menor del 40%. Ya hablamos de cuáles disminuyen los valores de la DLCO, entonces ahorita hablemos de cuáles la pueden aumentar. Estas se encuentran entre la hemorragia alveolar difusa, el síndrome de Wood-Pasteur, hemosiderosis pulmonar idiopática, enfermedades colágeno-vasculares como el lupus o la enfermedad de Wegener, la glomerulonefritis rápidamente progresiva, el asma bronquial o las cardiopatías con shunt de izquierda a derecha. Bueno, esa fue la parte de DLCO, y ahorita vamos a hablar entonces con la caminata de 6 minutos, que esta es una prueba muy fácil, es muy económica, se van a dar cuenta que es muy fácil de realizar y también de interpretar. Entonces, primero definámosla. La caminata de 6 minutos, o la prueba de caminata de 6 minutos, es una prueba de ejercicio que mide la distancia que un individuo puede caminar tan rápido como le sea posible en una superficie dura y plana. Usualmente debe ser un corredor de 30 metros de longitud por 3 metros de ancho, ¿vale? Y esto se debe hacer, lógicamente, como su nombre lo indica, durante un periodo de 6 minutos. ¿Cuál es el objetivo de realizar esta prueba? Pues mirar los efectos o la respuesta a la terapéutica sobre la capacidad de ejercicio. Esto se mide de acuerdo a metros caminados, y ya vamos a hablar más adelante qué factores se miden y se tienen en cuenta para los resultados de estas pruebas. Entonces,
¿Cuándo le indicamos a un paciente la caminata de 6 minutos? Primero, cuando vamos a comparar pre y post tratamiento en, por ejemplo, trasplante de pulmón, resección de pulmón, cirugía torácica de reducción de volumen, rehabilitación pulmonar, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, hipertensión pulmonar e insuficiencia cardíaca. Segundo, cuando evaluamos el estado funcional también en la EPOC, en la fibrosis quística, en insuficiencia cardíaca, en enfermedad vascular periférica, en fibromialgia y sobre todo también en pacientes ancianos. Y también nos sirve, y es muy, muy interesante esto, es que esta pequeña prueba o esta prueba que no es tan costosa y que no es tan difícil de hacer, es una buena predictora de morbimortalidad. ¿En qué patologías? En insuficiencia cardíaca, en EPOC y en hipertensión pulmonar, entre otras. Lógicamente van a haber algunas contraindicaciones a nuestros pacientes. Hay algunas que son absolutas y otras que son relativas. Las absolutas, si el paciente ha presentado un infarto en los últimos 3 o 5 días, si presenta angina inestable, arritmias no controladas que generen síntomas o compromiso hemodinámico, síncope, endocarditis, miocarditis o pericarditis aguda, estenosis aórtica grave o sintomática, insuficiencia cardíaca no controlada, tromboembolia pulmonar o infarto pulmonar reciente, trombosis de extremidades inferiores, sospecha de aneurisma disecante, asma no controlada, edema pulmonar, insuficiencia respiratoria aguda, enfermedad no cardiopulmonar aguda que pueda afectar la capacidad de ejercicio o agravarse por el ejercicio, como las infecciones, la tirotoxicosis o la insuficiencia renal. Si el paciente presenta un trastorno mental que le genere incapacidad para cooperar, porque ojo, este es creo que de casi todas las pruebas pulmonares, si ustedes se han podido dar cuenta, necesitamos que los pacientes cooperen. ¿Por qué? Porque si no lo hacen, no va a ser posible pues, que los resultados sean concluyentes y que pues, se pueda iniciar la terapéutica adecuada con estos resultados. Ahora bien, ¿cuáles son algunas contraindicaciones relativas? El primero, la estenosis de arteria coronaria izquierda, estenosis valvular moderada, hipertensión arterial en reposo no tratada, si vemos que tiene una sistólica de 200 y una diastólica mayor de 120, taquiarritmias o bradiarritmias, bloqueo auriculoventricular de alto grado, cardiomiopatía hipertrófica, embarazo avanzado complicado, anormalidades de los electrolitos, incapacidad ortopédica para caminar, una saturación de oxígeno en reposo menor al 85%. En estos casos pues, se puede realizar con oxígeno suplementario. Si el paciente utiliza oxígeno suplementario, pues se debe especificar el flujo, a cuántos litros está, y pues es esto va a ser un punto de corte arbitrario y puede ser modificado de acuerdo a la altitud sobre el nivel del mar, que también es importantísimo, ¿no? Como ustedes han dado cuenta, pues que no va a ser lo mismo las mediciones de función pulmonar en diferentes altitudes. Y también la frecuencia cardíaca en reposo si es mayor a 120 latidos por minuto. Entonces, miren ustedes que es muy, muy sencillo. Realmente uno necesita es un corredor, un pasillo, como lo dije anteriormente, de 30 metros de longitud por 3 metros de ancho. Se debe tener una separación de 3 metros. ¿Para qué? Para ir midiendo cuando el paciente pues, se detiene o empieza a tener algún tipo de criterios para suspender la prueba. Se debe en la imagen de la derecha también, digamos, es muy recomendable poner conos que indiquen el inicio y el final del trayecto, de la caminata, y esto debe estar separado del inicio del trayecto a medio metro. O sea, se debe poner un cono a medio metro del inicio del trayecto. Para ello, pues nosotros vamos a necesitar también de una escala que se denomina la escala de Borg. Esta pues es donde los pacientes pues pueden ir definiendo, ir determinándonos, digamos, este tipo de cosas, como por ejemplo, cómo se siente, o sea, de acuerdo a su fatiga, si no es nada, si es ligera, si es intensa, si es muy intensa o si es máxima. Y como dice ahí, pues debe ser en una letra de 20 puntos y es muy útil para los pacientes que tienen limitaciones visuales. También debemos contar con una hoja de recolección de datos donde nosotros vamos a poner el nombre, la fecha de nacimiento, el sexo, la talla, el peso, que son determinantes muy importantes que vamos a ver más adelante, la frecuencia cardíaca, entre otras. Debemos tener una tabla de trabajo.
lógicamente, donde nosotros podamos ir registrando los diferentes parámetros que también vamos a medir con el siguiente material, que son cronómetro, estetoscopio y contador de vueltas, pues para hacer este tipo de mediciones a nuestros pacientes e irlos registrando en la hoja. Debemos contar también con una silla, con un esfingomanómetro con brazalete, un oxímetro de pulso, un desfibrilador automático y carro de paro, teléfono lógicamente para casos de emergencia, un estadímetro y báscula, y también debemos contar con un acceso a una fuente de oxígeno y un plan de emergencia. No, muchas veces, pues si a estos pacientes les envían esta prueba, pues es porque son pacientes que muchas veces pueden estar comprometidos y no debemos realizar esta maniobra o esta prueba sin tener todas las precauciones requeridas. ¿Cuándo vamos a suspender la prueba? Vamos a suspender la prueba si el paciente empieza a presentar dolor torácico, una disnea intolerable, una marcha titubeante, si empieza a sudar, a tener palidez, calambres en miembros pélvicos, palidez o apariencia de desvanecimiento inminente, que si el paciente lo solicita también se puede hacer de esa manera, o si cuando le medimos la oximetría de pulso está en menor del 80%. Los resultados, básicamente, ¿cómo se registran? Lo voy a mencionar muy rápido, se registran pues con los datos del paciente primero, el nombre, la edad, el peso y la talla, el nombre completo del técnico que realizó la prueba, el diagnóstico o indicación de la prueba, por qué se la solicita. Se deben incluir datos de variables como, digamos, como los signos vitales, la escala de Bohr, que ya la mencioné, la saturación de oxígeno. Y en caso de que nuestro paciente presente síntomas que lo obliguen a interrumpir la prueba, pues se debe mencionar en el informe por qué se interrumpió. También el número de metros caminados. Si se realizan dos pruebas, normalmente también se reporta solamente una, aquella que tenga la mayor cantidad de metros recorridos. Opcionalmente se puede consignar el porcentaje del predicho de los metros caminados y en ese caso pues especifica la ecuación de referencia utilizada, que ya vamos a hablar más adelante de cuáles ecuaciones hay. Y el nadir de la saturación de oxígeno, que el nadir es como la saturación mínima que tuvo el paciente durante la prueba. También recientemente se ha propuesto como un indicador de gravedad en pacientes con enfermedades intersticiales, el nadir de la saturación de oxígeno. Y pues a menudo pues, no ocurre al final de la prueba de la caminata de 6 minutos. Hay unas variables que pueden tanto reducir o incrementar pues, los resultados de la prueba. Los que la reducen puede ser la baja estatura, la edad avanzada, el sobrepeso, si es mujer, si tiene alteración del estado pues, de salud, lógicamente, si presenta ya una enfermedad pulmonar o una enfermedad cardiovascular, si presenta desórdenes musculoesqueléticos, y aquellos que la incrementan va a ser la talla alta, si es hombre, si pues tiene alta motivación, experiencia, si requiere de oxígeno suplementario y uso de pretest de medicamentos. Estas son las ecuaciones que yo les mencionaba o que se mencionaban también en cómo se debe registrar los resultados. Entonces tenemos la primera de Enright et Sherrill, que básicamente nos dice que los hombres es de 576 metros y las mujeres 494, mientras que otra ecuación, que es la de padrón y colaboradores, nos va a determinar qué nombres, pues básicamente lo que hacen estas ecuaciones es predecir cuántos metros debería caminar el paciente, ¿ya? Entonces, en padrón nos dice que los hombres deberían caminar 481 metros, más o menos 51, y las mujeres 463, más o menos 55. Asimismo, hay otro tipo de ecuaciones, como se pueden dar cuenta, ¿por qué? Porque se debe evaluar también la parte demográfica. No va a ser lo mismo evaluar, poner a un paciente a hacer la prueba de caminata de 6 minutos si mide 1,90 frente a uno que mida 1,60, 1,70 o viceversa. Entonces, como ya lo mencioné, pues aquí está la ecuación de Enright, de Truster, de Gibbons y Casanova, y básicamente, como ustedes se pueden dar cuenta a la derecha, pues nos ponen una población, una cierta edad, lo dividen entre si son hombres o mujeres, miden una población, un número pues de personas, y a partir de ahí ellos determinan cuántos metros los pacientes deberían caminar. ¿Listo? Ya para terminar, vamos a hablar de
cuatro patologías importantes en las cuales nosotros, pues, es indicada esta caminata de 6 minutos y en la cual nosotros debemos tener en cuenta cuántos metros los pacientes deberían caminar. Entonces, en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la distancia media de los pacientes de moderado a grave es de 283 a 388 metros, con un rango de 160 a 600 metros. Si el paciente camina una distancia menor o igual a 350, esta se asocia con un mayor riesgo de hospitalización y mortalidad. Acuérdense que lo que les dije, había unas patologías en las cuales esta prueba era muy buena para predecir la morbimortalidad. Como lo dije, para la EPOC se ha demostrado que es un fuerte predictor de mortalidad y también en pacientes que aparte de que tengan la EPOC y tengan un FEV sub-1 del 30 al 50%, hay una reducción del 19% en más o menos un promedio de 16 metros por año y si el paciente tiene una FEV sub-1 menor del 30%, la reducción es del 26%. También cuando hay cirugía de reducción del volumen pulmonar, estos pacientes pues deberían caminar menos de 200 metros antes de las, perdón, si caminan menos de 200 metros antes de la cirugía, se puede relacionar con resultados adversos. Entonces miren que también es importante en los pacientes que debemos evaluarlos antes de someterlos a una cirugía. El uso de oxígeno suplementario, generalmente de 4 litros por minuto, mientras se realiza la prueba, pues aumenta la distancia recorrida media, ya lo mirábamos anteriormente, en aproximadamente 95 metros en 6 minutos. El tratamiento con corticosteroides inhalados se aumenta en 33 metros en la prueba de caminata de 6 minutos y el ejercicio y el entrenamiento de fuerza del diafragma también 50 metros en la prueba de caminata de 6 minutos. ¿Qué pasa en la insuficiencia cardíaca? Los pacientes con insuficiencia cardíaca, pues la media es de aproximadamente 310 metros, aquellos que tienen una fracción de eyección del ventrículo izquierdo menor o igual al 20%, y 427 metros en pacientes con una afección leve, esto quiere decir en una FEVI mayor o igual al 53%. Esta también tiene una relación inversa con la NIHA, con la escala NIHA, y una correlación inversa débil pues, con la calidad de vida. Una caminata de 6 minutos menor a 300 metros es un fuerte predictor del aumento de la mortalidad. Aquellos pacientes con cardiopatía grave sometidos a programas de rehabilitación cardíaca pueden tener un incremento promedio también de 170 metros. Vamos con la penúltima, que es la hipertensión pulmonar. La media de estos pacientes en la caminata es de 297 metros. Hay una asociación independiente pues, entre los resultados de la caminata y la mortalidad por esta patología. Y aquellos pacientes que llegan a una distancia de 387 metros pues, pueden lograr una mayor supervivencia independientemente de si la distancia pues, se realiza de acuerdo a la referencia de la caminata de 6 minutos. La desaturación que se presente realizando esta prueba se considera como un mejor factor predictivo en comparación con la distancia recorrida para la mortalidad. Significando esto que por cada 1% de disminución de la saturación de oxígeno hay un 26% de mayor riesgo de mortalidad. Y pues lógicamente es ampliamente utilizada para evaluar la respuesta de los pacientes a tratamientos específicos en hipertensión pulmonar, que muy seguramente lo vamos a volver a retomar cuando veamos este tema en el módulo. Y ya la última, la enfermedad intersticial. Vamos a ver que la distancia media en la prueba de caminata de 6 minutos, pues de moderada a severa es de 415 metros en un rango de entre 96 y 681. Estos pacientes, si tienen una desaturación superior al 80% durante la prueba, tienen una mayor tasa de mortalidad en comparación con aquellos que no se desaturan, pues al menos 4 veces, y como vemos, pues la relación es 4 veces mayor en los siguientes 3 años. Una FPI en la prueba de menos de 207 metros se asocia con mortalidad 4 veces mayor. Así que chicos, pues ténganlo muy en cuenta. Son pruebas que muchas veces nosotros las conocemos, pero no sabemos cómo interpretarlas. No sabemos que es muy fácil. Y créanme que como lo dice la doctora Yamile, nosotros no podemos diagnosticar lo que no conocemos. Así que pues eso es lo que pretendemos hacer con este módulo. Esperamos que la charla haya sido de su agrado. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias Carlos, muchas gracias Ángela. La verdad es que fue una revisión muy completa.
también muy concreta. Felicitarlos de parte de la mesa directiva y de parte de todo el grupo IMIG. También quisiera agradecerle al doctor Franco y a la doctora Yamile por su acompañamiento en esta revisión de tema. Y también comentarles que en este momento queda abierto el chat de la reunión para que si alguna persona tiene alguna pregunta, lo puede hacer a través de ese medio o puede abrir su micrófono levantando la mano. En este momento queda disponible. Bueno, no existen ninguna pregunta en el chat. El doctor Franco Camacho está levantando la mano. Le daré la palabra a él para que nos dé su apreciación. Ahí, ¿no? Doctor Franco, el micrófono creo que está apagado. No, mira, lo apagaste. Ya, ahí. Listo. Buenas noches, ¿me escucha? Sí, doctora, sí la escucho. Sí, doc. Bueno, buenas noches a todos. Pues felicidades a Ángela y a Carlos por sus exposiciones. Franco y yo sabemos que realmente son temas que no son de uso, pues, o de revisión frecuente. Sin embargo, pues han logrado hacer una muy buena revisión de estos temas y tratar de entender todas estas leyes de las físicas que a veces nos suelen enredar un poco la vida, pues realmente, como lo habíamos hablado desde la primera clase, entender un poco la fisiología nos va a ayudar a entender la fisiopatología y por supuesto pues los métodos diagnósticos que usamos para las diferentes patologías pulmonares. Entonces es cuestión solamente de encontrar como esa aplicabilidad que se le deben dar, ¿verdad? Así que felicidades pues por sus charlas. Con respecto a los temas que hemos venido tratando de pruebas de función pulmonar, pues es muy importante que sepan, primero, que existen, que la patología pulmonar se debe estudiar, que no solamente debemos hacer diagnósticos radiológicos, sino que debemos hacer diagnósticos funcionales, porque no solamente esclarecen como tal las patologías, sino que nos permiten hacer un seguimiento y también estimar un pronóstico en estos pacientes. Con respecto a los temas que se abordaron hoy, que es pletismografía, DLCO y caminata de 6 minutos, son pruebas que si nosotros hacemos, siempre se debe hacer primero una espirometría en todos los pacientes con patología pulmonar. Ese tema ya lo revisamos, pero es muy importante hacer hincapié en que todos nuestros pacientes con patología pulmonar deben tener una espirometría. Después de que se hace una espirometría y vemos que tenemos un diagnóstico sugestivo de restricción, vamos a hacer una pletismografía. Es el método ideal para el estudio de los pacientes con patología restrictiva, no solamente porque nos la confirma, sino porque también nos permite hacer diagnósticos diferenciales. Solamente como una anotación, y es que puede haber una pseudonormalización de los volúmenes pulmonares en algunas entidades, como son la combinación de fibrosis e enfisema. Entonces, hacer una adecuada interpretación de la prueba nos va a permitir precisamente ver esto. DLCO, muy útil en enfermedad pulmonar intersticial y en enfermedades de la circulación pulmonar, específicamente en hipertensión pulmonar en todos sus grupos, tanto el grupo 1 que encontramos de hipertensión pulmonar idiopática y asociadas a las enfermedades del colágeno. Y esto es importante, ¿por qué? Porque muchas veces los pacientes no vamos a encontrar alteraciones en los métodos de imágenes, incluso en hipertensión pulmonar en ecocardiograma, y sí podemos empezar a ver alguna alteración en la difusión. Entonces, ténganlo muy presente, todos los pacientes que tienen enfermedad pulmonar intersticial, sobre todo esclerosis sistémica, hacer un DLCO de seguimiento anual sería súper importante para hacer una detección temprana de estas patologías.
La caminata de 6 minutos, como le decía Carlos, en algún momento es una prueba buena, bonita y relativamente barata que nos da muchísima información acerca de la capacidad de ejercicio que tienen los pacientes, tanto en enfermedades pulmonares obstructivas, en enfermedades pulmonares intersticiales y en enfermedades de la circulación pulmonar. Vemos que tiene pronóstico en morbimortalidad, como bien lo dijo Carlos, o sea que es una prueba realmente útil. Afortunadamente, a partir de febrero, el Hospital Departamental va a contar con un diagnóstico, con un laboratorio de fisiología. Vamos a realizar todas estas pruebas, vamos a contar con pletismografía, vamos a hacer DLCO, incluso vamos a hacer fracción exhalada de óxido nítrico para los pacientes asmáticos, que más adelante pues ya vamos a abordar este tema. Así que todos van a estar invitadísimos para que puedan ustedes ver cómo se hacen las pruebas. Yo sé que a veces manejar todos estos términos de capacidades, de volúmenes pulmonares, puede llegar a ser como un poco enredado. Sin embargo, en el momento en que ustedes vean hacer las maniobras, pues van a poder entender de qué estamos hablando y que ya sea esto un poco más práctico. Entonces, los vamos a invitar a un taller práctico cuando el laboratorio de fisiología esté funcionando, a todos los que quieran ir después de que tengamos pues las autorizaciones respectivas pues por el hospital, que creo que no va a ser ningún problema porque IMIC pues tiene como un convenio con el Hospital Departamental para que ustedes puedan realmente ver cómo se hacen y para nosotros poderles explicar ya con paciente o incluso con ustedes mismos que puedan experimentar cómo se hacen estas pruebas. No son fáciles de hacer, por eso necesitamos que todos los pacientes cooperen para que puedan hacer las pruebas, que ustedes, o más bien, que el técnico que realiza las pruebas sea muy claro a la hora de dar instrucciones, porque como ven, una prueba mal hecha puede llevar a una mala interpretación y por lo tanto realmente el aporte hacia el seguimiento o hacia el diagnóstico del paciente ser erróneo, ¿verdad? Entonces es muy importante que se hagan adecuadamente las pruebas para que nos puedan dar toda esta información valiosa acerca de tanto de diagnóstico como de seguimiento en la patología pulmonar. Bueno, muchas gracias, doctora. También. Buenas noches. Pues creo que ya todo lo dijo la doctora Yamile. Pues nada más pues felicitarlos porque la presentación sí estuvo muy buena. Y la verdad, como comenta ella, pues sí son temas un poquito a veces de pronto rebuscados, ¿no? Nada más entendiendo las leyes fisiológicas, la de Fick, la de Boyle. Entonces eso, ya teniendo eso, pues son las bases para poder entender lo que es el tema de lleno. Y pues solamente agregar unos puntos pequeños. En cuanto a la caminata de 6 minutos, pues eso más que nada es como el reflejo de la vida diaria de los pacientes con patología respiratoria. Entonces a veces pues nada más nos dicen los pacientes cómo se siente, ¿no? Nos dice que los síntomas que tienen, ya que a veces tienen disnea, pero uno no puede valorar. Realmente es algo muy subjetivo y la caminata de 6 minutos es una herramienta que es más subjetiva para valorar la capacidad de los pacientes para su vida diaria. Y pues bueno, creo que pues realmente es lo que yo quería agregar. Yo quisiera tomar la palabra pues para agradecer muchísimo a la doctora Yamile y al doctor Franco que nos estuvieron apoyando en esta revisión. Realmente no lo teníamos contemplado en el cronograma. Si ustedes se pudieron dar cuenta, cuando mandamos el cronograma no aparecían estas pruebas, pero durante la realización de las mismas creímos que era muy importante por lo menos conocerlas, por lo menos saber qué significan, porque estoy muy seguro de que más adelante se van a dar cuenta de que son muy útiles. Si no se dieron cuenta ahorita, pues son muy útiles y se van a dar cuenta cuando veamos EPOC, asma, hipertensión pulmonar y las siguientes ponencias que se vienen para el módulo, que valía la pena tomarlas, valía la pena mencionarlas, no nos demoramos mucho y pues logramos entenderlas. Gracias a ustedes, doctores, muchísimas gracias por el ofrecimiento del taller. Creo que va a ser una oportunidad magnífica para todos. Creo que todos los que ya pasamos por medicina interna y los que no han pasado, nunca tuvimos la posibilidad de hacer una rotación con neumólogos y que ahora se pueda dar a través de IMIG y a través del convenio, como lo dijo la doctora Yamile, con el Hospital Universitario Departamental, pues creo que va a ser muy, pero muy beneficioso para todos nosotros. Sin más, pues les quiero agradecer a toda la audiencia. Gracias, doctores. Gracias, Ángela, Santi.
e invitarlos al día domingo a que nos acompañen a hacer la revisión de fisiopatología y abordaje de la EPOC. Muchísimas, muchísimas gracias de nuevo y que tengan una excelente noche.